Para algunos, la final de Qatar 2022 ha sido la mejor final en toda la historia de los mundiales. Otros dicen que, a pesar de que estuvo bastante buena, en el pasado hubo otras mejores, y por eso hoy quiero hacer mi top 5 de las que a mí me parece que han sido las mejores finales en toda la historia de los mundiales. Evidentemente, no he visto en vivo todas las finales de toda la historia de las Copas del Mundo, pero uno siempre tiene la posibilidad de ver partidos viejos, de leer un poco y de informarse especialmente de lo que significó esa final para la historia de los mundiales en general, y por eso hago este top. En el quinto lugar quiero poner la de Sudáfrica 2010, que me parece que fue un partido espectacular, con muchísima tensión, donde España terminó de dar un golpe histórico sobre la mesa y que además tenía ese condimento adicional de que cualquiera de las dos que ganara iba a ganar su primera Copa del Mundo. En el cuarto lugar quiero poner la de 1954, el milagro de Berna, donde Alemania remontó un 2-0 en contra para ganar su primera Copa del Mundo ante una selección de Hungría que, por lo menos hasta ese momento, era completamente invencible. Tercer lugar para la de 1986, una final espectacular que además tuvo el plus de que fue la Copa del Mundo de Diego Armando Maradona. Segundo lugar, a pesar de que no fue una final propiamente dicha, cuenta como tal el maracanazo de 1950. Y sí, definitivamente el pasado 18 de diciembre del 2022 fuimos testigos de la mejor final en la historia de los mundiales. ¿Qué opinan ustedes?